1:16 se sintió un sismo de magnitud 6.9 a 84 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, municipio donde, recordemos, se originó el sismo del pasado lunes 19, según informó el Servicio Sismológico Nacional. Rápidamente en redes sociales se divulgaron imágenes de la gente saliendo de sus hogares buscando ponerse a salvo. Hubo reportes en Nezahualcóyotl, en la colonia Doctores, en la colonia Portales Sur, en la Narvarte, del Valle, Azcapotzalco, además alcaldía Benito Juárez, Coapa, en el Estado de México, en Ecatepec, en Esa, Toluca y Metepec, donde sonó la alerta sísmica. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el grupo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevoló la ciudad. La Guardia Nacional también activó un plan de manera inmediata para realizar recorridos de seguridad en coordinación con autoridades de protección civil de diversos estados. El sismo fue perceptible en el Estado de México, donde reportaron que la alerta sonó en el 98.5% de las alertas sísmicas. También se percibió en Colima, Puebla, Querétaro, además de Jalisco, por lo que se activaron los protocolos correspondientes. Este sismo es la réplica más grande hasta ahora registrada del sismo de magnitud 7.7 ocurrido el pasado lunes 19 de septiembre en las cercanías de Cualcomán, Michoacán. Así lo confirmó el Servicio Sismológico Nacional. El doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, investigador del Grupo de Análisis e Interpretación de Datos Sísmicos, dijo a Milenio que hasta ahora se han registrado 1.229 réplicas, la mayor esta de 6.9 de magnitud. Pues la verdad sí sentí un poco feo porque no sabíamos dónde estaban las escaleras de emergencia. Entonces, entre el pánico, la alarma y pues que tienes un minuto para bajar, no solucionamos, nos quedamos arriba y ya cuando pasó el sismo empezaron a salir todos del cuarto y ya nos bajamos corriendo como si hubiera sido el último día de mi vida realmente.